figura del entrenador es pieza fundamental en la formación de jóvenes futbolistas, tanto a nivel deportivo como en la transmisión de valores. Debemos ser modelo de comportamiento ejemplar para evitar actos o conductas violentas o que inciten a las mismas y estar comprometidos totalmente con los valores deportivos. Debemos de estar convencidos de que va a ser una tarde exitosa, que va a poner colofón a un año en que este comité de entrenadores y preparadores físicos, muy unido a la escuela catalana también y con el respaldo de la Federación Catalana y con su presidente Andrés Subies, ha tenido una grandísima actividad en la realización de eventos. Los clubes tienen entrenador de porteros propios, cada vez más. Los balones cambian, los jugadores son más fuertes. Hacía tiempo que no veía que un portero quedara en evidencia porque había encajado un gol desde 30 a 40 metros. ¿Vale? Eso requiere un entrenamiento específico importante, una formación importante. Y desde la base, desde iniciación, tenemos que ir entrando en este tipo de entrenamiento para poder llegar a la élite. Todo aquello que hasta ahora era una contratación mercantil a nivel federativo, ya si se puede demostrar que ese entrenador estaba cobrando por la prestación de sus servicios, le obligaba o le obliga a partir de ahora o bien a darse de alta en el régimen especial de autónomos y facturarle al club como trabajador o lo que establece la seguridad social. Entiende que hay una relación laboral y en ese caso es el club el que da de alta al entrenador. Las programaciones que en general cuando eres más joven tienes mucho interés por saber si en alevines hay que hacer esto, en benjamines, etcétera, qué es lo que hay que hacer. Realmente el día a día lo más importante es cada frase de un entrenador, cada ejercicio, y para mí es más importante que un entrenador joven esté preparado en el diseño de tareas que realmente tenga un gran conocimiento y una planificación general. Fijamos en las redes sociales, cuando se está disputando un partido, previo, durante el partido y el postpartido, se habla mucho de juegos, se habla mucho de conceptos, de términos que en muchos de los casos, evidentemente, y eso pertenece a mi incapacidad, yo la mitad no lo entiendo, lo reconozco y repito, es una incapacidad, pero en ningún momento le ponemos nombre a las cosas, ¿no? Y para mí, irremediablemente, el nombre tiene que ver con los jugadores de fútbol. Y todas las obligaciones que se os caen encima como entrenadores, que lo sabéis perfectamente. Por eso pasamos la formación, por eso tenéis una formación y por eso esta casa obliga a todas las categorías a partir de este año a tener titulación. Creo que somos los únicos. Llevamos 5 años. Este es el último año donde los 8.000 equipos de Cataluña necesitan tener entrenador. Al principio era una desventaja para todo el mundo formarse, un entrenador, ahora estudiar, tengo una edad. Lo hemos hecho fácil. Casi todo el mundo que quiere entrenar tiene la facilidad para poder hacerlo con los cursos. Yo creo que es una propuesta genial, ¿no? Creo que es una iniciativa muy buena por la Federación Catalana, ojalá que la mantenga y sobre todo que la potencien todavía más. No creo que para todos, ¿no? Los que tenemos la suerte de estar entrando en Primera División, los que no, fútbol amateur, fútbol base, todo, para todos es una experiencia buena, escuchar a gente
con tantos conocimientos siempre te ayuda a mejorar, te ayuda a abrirte pues, bueno, nuevas ideas que te pueden aportar siempre, y la que, bueno, que también sirve para reencontrarte con, bueno, con viejos compañeros de fútbol, que ahora bueno, algunos son entrenadores, otros lo están intentando. La que, bueno, que yo pienso que todas las cosas son muy positivas, y digo, agradecer y reforzar este tipo de eventos en la federación ahí es, hace un papel importante, y lo que te he dicho, ¿no? Ojalá que lo potencie, lo refuerce y lo siga haciendo muchos años. Premi al treball i sobretot a assolir els reptes que tens a principi de temporada, i també és per un grup de treball, per molta gent, m'ho donen a mi, però és una feina feta per tots els meus ajudants i per tota la part del club que ens recolza amb tot. Bé, molt agraït al comitè tècnic que lidera al Fèlix Gimeno i a la Federació Catalana presidida per l'Andreu, i superagraït doncs, tota la gent que he pogut coincidir mentrestant a la meva trajectòria professional. Bueno, es un honor para mí que se hayan acordado para entregarme la insignia de oro del fútbol catalán, del Comité Nacional de Entrenadores de la Federación, y es un orgullo, un honor, y la llevaré con muchísima satisfacción durante toda mi vida.